Bueno, el mercado cripto hemos visto una bajada tremenda en algunas de las criptomonedas. Ahorita mismo tenemos un market de abajo de 1.07%, todavía con 1.1 trillón de dólares en el mercado global de las criptomonedas. Mi nombre es Víctor Carabeo, bienvenidos de nuevo a otro nuevo video aquí. Vamos a analizar también algunas de las monedas también. Todo lo que estamos hablando es relacionado también aquí a los precios que estamos viendo al mercado que tiene ahorita CoinMarketCap. En este video yo les voy a dar también mi predicción sobre Shiba Inu, que podría estar pasando, o mejor dicho, lo que yo pienso. Esta es una opinión propia, lo que yo pienso que podría estar pasando con Baby Doge para finales de este año. O sea, en el transcurso desde ahorita mismo hasta finales de este año, del 31 de diciembre del 2023. Vamos a ver si es posible que podríamos llegar a esos precios. Todo falta también con el lanzamiento de Shibarium, con el volumen, con todo lo que se viene bien grande con Shiba Inu, con el ecosistema de Shiba Inu, y también incluyendo Bonelish y los otros tokens también, stablecoin de SHI, que también viene bien pronto. O sea, todo eso, vamos a estar viendo también todo eso poco a poquito, así que estén pendientes. Pero ahorita mismo, analizando ya rápidamente, aquí tenemos los que están haciendo trending ahorita mismo, 6%, Arbitrum hasta ahorita aquí abajo, Bitcoin con 0.86, una nueva moneda que se lanzó también que se llama RECT, que ha estado subiendo un 46%. Todas estas monedas están agregándose ahorita mismo, así que si tú no estás aprovechando estas monedas cuando se agregan al principio aquí en CoinMarketCap, que ya está en el mercado, uno tiende de comprarla y esperar que suba y luego venden de nuevo. O sea, así como tú compras, también puedes vender. Muchas de las personas dicen, no, cuando compré ya no puedo vender, no me deja vender. Claro que sí, tú puedes vender tu propia moneda cuando tú la estás comprando. Solamente tienes que ponerle en tu sleep page si estás comprando por medio de PancakeSwap o donde esté listada la moneda. Si es listada en PancakeSwap, si la estás adquiriendo por medio de Trust Wallet, por ejemplo, tienes que poner un sleep page más alto a lo que tiene. Por ejemplo, si es de 10%, ponta siquiera 12% para que puedas hacer también la operación. Pero siempre asegúrate también de que tengas saldo en tu moneda de cambio que te están cobrando los fees. Por ejemplo, BNB, que si estás utilizando PancakeSwap en Trust Wallet, necesitas BNB que tenga saldo para poder hacer la transacción. Si no tienes saldo, no vas a poder hacer ninguna transacción. Así que tengan en cuenta todo eso. Ahorita mismo, Bitcoin todavía con 27,000 dólares, que ha bajado 3,000, casi 4,000 dólares. Aquí Ethereum también en los 1,800. Pero Shiba Inu ahorita mismo se ha mantenido todavía con este precio. Todavía regresamos de nuevo a ese precio de los 4 ceros con 10. Rápidamente vámonos a Shiba Inu ahorita mismo. Espero que se la esté pasando todos muy bien ya este dominguito familiar, donde quieran que estén ustedes por ahí. Y un saludo también para mi sobrina, si me está viendo o ve este video, felicidades, feliz cumpleaños a mi sobrina Elisa, que hoy cumple sus 16 años. Felicidades, hijita. Bueno, aquí tenemos ya 4 ceros con 10, que ese es el precio que se ha mantenido ahorita, que está con 0.37%, pero no está nada mal, ¿verdad? Tuvimos una alta de 10.49 y una mínima de 10.29. Miren, el volumen sí, 42% abajo, con un volumen de 101 millón de dólares. Su market cap ha bajado a 6.1 billón de dólares, que ahorita se encuentra en la posición número 14, se encuentra ahorita Shiba Inu. Vamos a ver ahorita rápidamente. Miren, todo el mundo estuvo viendo estas bajadas que tuvimos en la mayoría de las gráficas de las criptomonedas. Vimos esta bajada aquí que fue tremenda, desde aquí que tuvimos en los 10.42 y luego acá llegamos hasta los 10.3. O sea, tuvimos casi un dígito menos aquí cuando cayó la moneda, pero aquí tuvimos en la máxima a las 10.48 en las últimas 24 horas. Vamos a ver si lo vemos en los Trading View. Hoy día, si tú quieres meterle algo a la moneda, por ejemplo, aquí 100 dólares de inversión, pues te daría la cantidad más o menos de unos 9.6 millones de monedas. ¿Por qué casi los 10 millones? Porque miren el precio que tenemos, 4 ceros con 10. Si esto sube al 11, aquí tendrías menos monedas al momento que tú le pongas algo de inversión. Así que vamos a estar viendo a ver qué es lo que va a pasar con todo eso. Pero de todos modos, vamos a ver si todo esto funciona. Pero vámonos con la predicción que yo aquí les mostré a todos ustedes. Vamos a ver qué predicción yo creo que podría estar llegando a Shiba Inu. Déjame que se ponga la página aquí, que se ponga el Trade View, para poder hacer ese análisis rapidito, que no nos vamos a tomar tampoco muchísimo tiempo. Vamos a ver aquí rápidamente que suba, que se aparezca, ya que la computadora del internet anda un poquito un poquito lento. Pero sí, ya saben ustedes que la máxima que tuvimos de Shiba Inu, que fue de los 4.08385 por ahí más o menos que tuvo la moneda. Entonces, para que podamos llegar a esos precios altos, estamos esperando todavía con el lanzamiento de Shibarium. Todo esto va a funcionar si lanzan también Shibarium para este año. Estaríamos viendo también el volumen. El volumen es bien importante porque si no hay volumen, no hay market cap y tampoco el precio empieza a subir. No importa que se quemen una cantidad de moneda, pero si no hay volumen, no hay tampoco precio alto. Pero sea lo que sea, estamos viendo que hay ballenas que están comprando también la moneda. Hay ballenas que también se han estado listando en varios exchanges importantes, especialmente en India, que tenemos la moneda también listada, también allá en uno de los grandes exchanges. Así que todo eso viene bien, bien grande. Miren aquí, aquí estamos viendo ahorita el precio de Shiba Inu aquí en las últimas, desde octubre. Estamos aquí octubre más o menos, estas son las gráficas de octubre, que aquí tuvimos en octubre 22, tuvimos casi una máxima que llegamos hasta los 15 de octubre, casi no hemos pasado ese precio de 15, 4 ceros con 15 todavía, ya que más, ya más atrás cuando tuvimos todas esas máximas que queremos, que llegue todavía ahí a esas máximas que queremos. Miren, aquí todavía andamos en esos precios que ojalá pasemos esa máxima y regresemos a otro nuevo nivel que queremos llegar al nivel de los 3 ceros con 1, ¿verdad? Aquí tuvimos la máxima que fue a los 8, más o menos 8, 4 ceros con 8, 8 más o menos, este 28 o el 31 de octubre más o menos que tuvimos ahí en esas fechas más o menos. Entonces fue la máxima que tuvimos. Para este año del 2023, lo que yo pienso, si todo funciona muy bien, si todo va con Shibarium, si todo marcha muy bien con todo lo que se está pronosticando hacer, ya hasta los supuestamente los analistas financieros profesionales lo han dicho que posiblemente podríamos estar rompiendo un cero en este bull run cuando empiece todo eso. No sabemos cuándo va a empezar y no sabemos quién va a empezar ese bull run. Para mí, yo creo que posiblemente podría ser Shiba Inu o también Bitcoin. Si Bitcoin empieza también a subir un porcentaje que pasa a los $30,000 y pasa a los $50,000, quiere decir que la mayoría de las criptomonedas estarían también subiendo. Y uno hay que aprovechar. Si tú ves esa subida que ya están subiendo ahí la moneda, siempre tienes que estar pendiente de cuánto tú tienes y cuánto es la ganancia que tú estás generando en ese momento. Si tú ya estás viendo ganancia en ese momento que está subiendo de precio, pasa la máxima que tuvo antes y sigue subiendo un poquito, pues aprovecha a vender una posición para sacar ganancia. Lo más importante es de que con este bull run aprovechemos a sacar las ganancias. Si tú ya tienes invertido en varias monedas desde hace un año, hace 2 años, o cuando tuvimos ese bull run y luego bajó de precio y adquiriste monedas en ese tiempo, estás deteniendo todavía tus monedas, pues entonces aprovecha estas subidas cuando empiece a subir. Pero lo que yo pienso, si Shiba Inu empieza con todo eso, sacan su Shibarium y todo está trabajando bien y se están quemando las monedas, hay también volumen y está subiendo también su market cap poco a poquito, posiblemente yo creo que podríamos estar pasando el all time high, que podríamos estar llegando casi tal vez hasta los 4 ceros con 9. O sea, eso es lo que yo pienso que tal vez podríamos estar viendo al momento que Shiba Inu empiece a llegar a esos precios, ¿verdad? Tú dices, pero para eso necesitamos un market cap grandísimo. Sí, de eso me estoy hablando, de eso estoy hablando. Si todo está funcionando y el market cap y todo lo que viene sobre Shiba Inu, que podríamos estar llegando hacia ese precio, claro que sí, podríamos llegar también a ese precio que fue más o menos de 9. O sea, ese es un all time high que yo estoy dando mi predicción, que ojalá lleguemos ahí a ese precio. En caso de que no, en caso de que sea mucho más grande, Shibarium sea mucho más grande y esté quemando también ya trillones de monedas, o sea, no 100 trillones, sino trillones, y veamos también más volumen, más inversionistas metiéndose en el proyecto, posiblemente estaríamos rompiendo un cero y llegando ya a un nivel más o menos por aquí, más o menos. O sea, ese más o menos es un nivel que tal vez es más posible que podríamos estar también llegando ahí en esos niveles, o sea, ya en el nivel de los 3 ceros con 1 para finales de este año. Si eso llegara a pasar, muchos de nosotros estaríamos haciendo algo de ganancia y muchos también estarían haciéndose ricos porque tienen también cantidades. Si tienes más de 100 millones, 200 millones, 500 millones, hasta un billón de monedas, al momento que llegue aquí este cero, rompiendo un cero, ya estarías haciendo buenas ganancias. Y ahí vas a decidir si vas a vender una posición o vas a seguir holdeando o vas a seguir holdeando para mucho más largo. Si llegamos a pasar esta línea de aquí de los 4 ceros, a romper un cero, y estamos ya en este nivel empezando ya el 2023, posiblemente estaríamos viendo también otra subidita más, pero posiblemente podríamos estar bajando de nuevo. O sea, todo lo que sube vuelve a bajar. Si estamos, por ejemplo, aquí llegamos hasta 1 o tal vez hasta casi 3 ceros con 2, ¿verdad? En esas subidas. Al momento que vuelva a bajar de nuevo aquí, posiblemente podríamos bajar de nuevo, llegar hasta los, me imagino, una mínima de los 4 ceros con 6 por aquí. O tal vez lleguemos de nuevo hasta los 4 ceros con 1. O sea, todas estas personas que vendieron aquí en esta posición posiblemente estarían sacando también ganancias. Nunca vendas siempre el 100% de lo que tú tienes. Eso, bueno, eso si tú lo quieres hacer, vender el 100%, si ya sacaste ganancia aquí, aunque no tengas tus millones de dólares, pero sacaste, tienes $100 de inversión y ya viste unos $2,000 o $3,000 de ganancia y sacaste todo, pues está bien. Eso es lo que tú quisiste hacer con tu movimiento, ¿verdad? Pero yo no estaría vendiendo tampoco ni el 100%, sí estaría yo vendiendo un 20% más o menos para sacar algo de ganancia. Lo más importante es sacar las ganancias y dejar otra parte ahí que siga subiendo. Si en caso de que vuelva a subir aquí, a bajar de nuevo aquí, porque todo lo que sube vuelve a bajar de nuevo, ¿verdad? En caso de que en ese mes, en ese mismo año, el 2023, bajemos de precio aquí, otra vez con otras mínimas por aquí, yo la ganancia que saqué ahí con Shiba Inu, entonces se lo vuelvo a meter aquí a la moneda con un precio más bajo. Entonces acumulo mi bolsa, la circulación que yo voy a tener de todas las monedas que voy a estar teniendo. Puedo incrementar esa posición mucho, 3 veces más a lo que yo tenía más antes. ¿Por qué? Porque vendía a un nivel alto y compré luego de nuevo a un nivel más bajo. O sea, voy a estar haciendo lo triple más o menos si vuelvo a alcanzar otra vez esa máxima. Pero mi predicción es para este año del 2000, para finales de este año. Podríamos estar viendo una alta que lleguemos hasta los 4.9, que ese es uno, y la otra podríamos romper un 0 y estar entre los 3 ceros con 1, 5 más o menos por ahí. Eso si todo funciona también con Shibarium. Shibarium también va a formar parte de todo esto. Pero de todos modos, yo estoy holdeando a largo plazo. Yo no estoy desesperado. Si esto va a esperar hasta que rompamos un 0 dentro de 2 años, yo estoy dispuesto a holdear. Lo que me estoy manteniendo ahorita mismo es manteniendo con buena salud, tomar mis vitaminas, porque quiero estar vivo al momento que veamos todas esas alzas y poder disfrutar de todas esas ganancias. Si estamos deteniendo a largo plazo, o sea, esa espera nos va a recompensar todo eso. Si tú eres uno de ellos, pues adelante, también sigue holdeando bien fuerte, porque sabemos que es bien fuerte también y muy duro también generar una cantidad de dinero, especialmente si estamos trabajando doble, triple para poder invertir en las criptomonedas o en cualquier inversión. Uno tiene que esperar hasta que veamos esos precios altos. Lo mismo pasa también con los stocks, con todas las compañías. Si tú estás comprando Tesla stocks, entonces vas a esperar que suba de precio para que tú hagas ganancia, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo se va a tomar eso? Pues no se sabe, dependiendo cómo se esté manejando el mercado. Pero esa es mi predicción, amigos. Shiba Inu para finales de este año. Yo creo, mi propia opinión, no quiero decir que eso va a pasar. Yo creo que posiblemente pasemos la máxima a 4 ceros con 9, o tal vez subamos o rompamos un 0 y estemos entre los 3 ceros con 1, 2, 1, 5 por ahí más o menos. Esa es mi predicción. ¿Cuál es tu predicción? Déjame en los comentarios de aquí abajo y nos vemos hasta el próximo video, porque venimos con mucho más. See you guys.